Buenos días, muchas gracias por su asistencia a este último pleno del actual mandato, que tiene solo un punto en el orden del día, que es la aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de mayo de este año 2019. ¿Alguna cuestión al acta, señor Vilches? ¿La aprobamos, señora Aguilera? Yo me tuve que ausentar por motivos personales y me abstengo. Señor Sánchez. Señor a favor. A favor. Señora Carrillo. A favor. Bien, pues se aprueba el acta. Cerramos la sesión, pero si los portavoces quieren utilizar un turno de palabra, pues es el momento. El señor Vilches. Con pausa, señor Vilches. Muchas gracias. Hasta las tres no, pero creo que hay muchas cosas que decir y que debíamos aprovechar la oportunidad de decirlo. Y que aunque las despedidas sean siempre cariñosas y programadas, como es este caso, siempre son dolorosas. Yo quería hacer, o creo que cumplir un poco con la normativa, hacer la entrega al secretario del PEN de las cuentas del grupo comprendida entre el año 15 y el año 19, la transferencia que hemos hecho de los fondos que no hemos consumido, que han ascendido a 12.000 euros, 11.950, también están hechos a la cuenta de la Diputación. Y con esto, creo que dábamos cumplimiento a la exigencia que nos reclaman de la utilización, la justificación de utilización de los fondos. Pero si me permitís solamente muy poco tiempo, porque si no acabamos enseguida, lo hemos pasado estupendamente, qué bien nos hemos llevado, cuántas cosas hemos hecho y puntos han sacado, pero eso es una situación ficticia. Y yo creo que los políticos tienen que dar ejemplo y tienen que decir lo que piensan en cada momento, a favor o en contra de María. Pero decir siempre lo que piensan y no perder en cualquier caso el perderse por una ideología. He podido comprobar, no había militado nunca en ningún partido político. Como ya dije en mi anterior intervención, en el cual me despedí y dije que me había salido también, y ahora es actualidad, precisamente del partido, por las mismas razones y motivos que mis compañeros de partido están argumentando, exactamente las mismas, con lo cual me congratulo porque no soy un ser diferente, sino que veo que hay mucha gente que coincide con mis planteamientos. Lo que sí he podido comprobar, efectivamente, en este tiempo que he militado en el partido político, que no se considera ideología otra cosa más que la doctrina del partido, y que es un puñado de cosas y una serie de vulgaridades electorales. Esa es la ideología realmente del partido, y yo estoy en contra de eso. Nadie puede ser ni considerarse intelectual, ni considerarse inteligente y culto, si no recibe las bendiciones del partido. Ser hombre, ser independiente y ser libre parece que no está de moda. Sabéis que mi inquietud durante todo este tiempo, y va a seguir siéndolo, de donde esté, va a ser como empecé al principio de mi intervención en la toma de posesión. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Hemos vivido en la Diputación, hemos dado grandes pasos de la mano de la vicepresidenta, que nos ha permitido hablar de las nuevas tecnologías, de las Smart City, de los recursos y del reciclado de los. Quería daros algunos apuntes nada más para dejarlos solamente como constancia. Mirad, uno de los grandes problemas que hay para la generación de empleo o para el empleo es precisamente el tratamiento y la economía de los residuos y el tratamiento de la economía circular. Voy a daros datos de los verdes, de la Alianza del Parlamento Europeo, no son datos míos. Ahora estamos utilizando el vertedero. Cada 10.000 toneladas producen 6 puestos de trabajo.
Si vamos a la remanufacturación, es decir, a la implantación de la economía circular, esos 6 puestos de trabajo se transforman en 296 puestos de trabajo. Que estamos en una época completamente distinta, no en el siglo XIX, como algunas organizaciones pretenden mantener, y el trabajo que cuesta salir del siglo XX para pasar al siglo XXI, voy a dar solamente 6 datos con los cuales estamos conviviendo, que espero que ayuden a la reflexión de los que os quedáis y seguramente de los nuevos. Uber es solo una herramienta de software, no posee coches y, sin embargo, es la compañía de taxis más grande del mundo. No tiene taxis. La inteligencia artificial son capaces ya que los jóvenes abogados, por ejemplo, en Estados Unidos, debido al IBM Watson, no hacen ni los estudios. Sencillamente, con mostrar la idea y el tratamiento de lo que hacen, el programa Watson les dice cuál es el procedimiento. Los automóviles autónomos están ya circulando. La gente no tendrá en el futuro un coche. Pedirá dónde quiere ir y le aparecerá un coche en la puerta y se olvidará del mantenimiento y se olvidará de todas las demás cosas que lleva. El año pasado se instaló más energía solar. Se ríe mi compañero de este pleno, señor Lorite. Estás en un puesto de responsabilidad importante. Estas cosas te deben interesar, te deben ocupar y deben ser tu preocupación continua. Por tanto, te ruego respeto a algo que yo creo que tiene una trascendencia y de la que tú eres partícipe y responsable de llevarnos a esta sociedad, a tus hijos y a tus nietos, a la mejor de las sociedades. Y es, repite y grábate, que no estamos en una época de cambio, que no estamos en un cambio de época. Querido presidente, de nada sirve que yo siga mostrando mis inquietudes sociales, tremendamente preocupación social, ahí es donde está también el futuro. No podemos permitir que Córdoba tenga los 3 barrios más pobres, que las diferencias se hagan cada vez más grandes, y ese es el camino que yo creo que tenemos que recurrir. Decía en un principio que estamos en el renacimiento, estamos en una época nueva. Las motivaciones tienen que ser distintas. Las ideologías han cambiado. No tienen sentido las ideologías. Hay que poner valores, fundamentalmente valores. Nada más, muchas gracias. Pido disculpas si con mi reflexión os he podido molestar e inquietar. Y durante todo este tiempo, creo que los 4 años que he estado con vosotros en el Pleno, también para mí ha sido una satisfacción compartirlo, con unos mejor que con otros. Con unos he sentido más satisfacción por trabajar que con otros. Pero especialmente yo creo que lo que me llevo es una actitud muy positiva y una muy agradable experiencia de estos 4 años. Muchísimas gracias a todos y repito, pido perdón si en alguna oportunidad, en esta o en anteriores oportunidades, he levantado el tono de la voz, he llevado la contraria de una forma agresiva. Nunca ha sido mi intención el molestar absolutamente a nadie. Muchísimas gracias y estaré a vuestra entera disposición aquí o donde pueda estar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Vicha. Señora Aguilera. Buenas. El señor Vicha, yo pensaba que venía más alegre porque los dos nos vamos un poco de retirada y él va a cambiar de turno, de época. Efectivamente, es verdad que esto, hasta en el último debate, en las búsquedas
de alternativa y de cambio de época, pues unos lo buscan en el, y se apoyan solo en las nuevas tecnologías, otros buscaríamos otra medida. Esto va a ser hasta en el último momento, ¿no? Yo quería empezar agradeciendo toda la labor que hemos tenido, todo el apoyo por parte de las trabajadoras y de los trabajadores de esta diputación, que es verdad que, bueno, que en mi caso yo llegué de una agrupación municipalista de la capital, de Córdoba capital, en la que, bueno, los fondos de esta diputación y la gestión no deberían de ir destinadas a ella, y entonces por mi pertenencia y mi presencia aquí no le encontraba mucho sentido. Pese a ello, hemos estado haciendo aportaciones en lo que hemos considerado que era relevante en toda la provincia, temas de vivienda, de juventud, de igualdad, en fin, un caminar tranquilo, pero con grandes aprendizajes y con, bueno, con el peso que da el tener a una persona, ¿no?, sola de representación en esta diputación. Hemos vivido de todo, de grandes discusiones, acaloradas, a veces vergonzantes, otras gratificantes. Se ha plasmado de manera clara las diferentes maneras de hacer de cada uno y cada una, pero la verdad es que no puedo negar que toda esta trayectoria ha sido un gran aprendizaje y que ahora las personas que siguen, pues que le doy mucha fuerza y mucho ánimo para que sigan trabajando y pensando en el bien de esta provincia, pensar en gente que ya no seguimos, algunos porque ya no seguimos, ¿verdad? y Salvador, y nada más. Un gran abrazo. Muchas gracias, señora Aguilera. Señora Guijarro. Gracias, presidente. Me ha permitido a mi compañero, y se lo agradezco, ya que él tiene la oportunidad de continuar en esta casa, el dirigirme al resto de los grupos. En primer lugar, puedo hablar en nombre de mis compañeros si digo que agradecemos la oportunidad de haber tenido la suerte de representar a nuestras comarcas y a la provincia en general en cada una de las responsabilidades que hemos desarrollado. Quería agradecer también al personal de esta casa, como siempre, la dedicación, la profesionalidad y la capacidad que han tenido de saber desarrollar aquellas ideas que en los primeros momentos queríamos poner en marcha y que se han concretado en diferentes programas, en convocatorias públicas y en una forma de entender esta provincia con un carácter más democrático y con un carácter más plural, que era lo que precisamente pretendía este grupo en la incorporación al cogobierno de la Diputación. Agradecer a los compañeros del Partido Socialista también el trabajo en común que hemos llevado a cabo en las diferentes formas de colaborar que hemos tenido en este cogobierno de 4 años, con sus altos y sus bajos, pero que creo que ha sido fructífero para la provincia, que era uno de los principales objetivos que tenía, el hecho de aunarnos para conseguir llevar a estos pueblos cordobeses políticas de izquierdas, políticas democráticas, políticas que pudieran favorecer esa mejora de las condiciones de vida y, sobre todo, fomentar la igualdad entre unos municipios y otros, siempre dándoles la oportunidad de participar en igualdad de condiciones en función de sus distintas necesidades. Agradecer en especial a las áreas que nosotros hemos gestionado, cultura, agricultura, caminos y, por mi parte, igualdad y cooperación al desarrollo. Ha sido un trabajo intensísimo. Creo que hemos sido una de las corporaciones que más se ha movido por la provincia, no sé si por el perfil de cada uno de nosotros, pero sí creo que hemos podido acercarnos muchísimo a los municipios, saber qué era lo que podían necesitar y estar siempre disponibles. Yo creo que ha sido algo de lo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y desearle muchísima suerte al equipo que continúa, a aquellas personas, hombres y mujeres, que van a continuar con esas políticas, que van a poder darle continuidad
a ese marco programático, que creo que es algo de lo que siempre debemos pues tener presente, no salirnos de esa capacidad que tenemos de transformar la sociedad, que yo creo que eso debe ser el principal objetivo de cualquier gobierno de la Diputación, y a partir de ahí, pues a las nuevas incorporaciones desearles la misma suerte que hemos podido tener, y que aquellos aciertos que tengan pues serán los aciertos de la provincia, su suerte será la suerte de la provincia. Por eso, sin más, despedirnos de esta etapa. Ha sido bonito, duro también, pero seguramente enriquecedor, al menos en cuanto a nuestra capacidad de seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. Señor Lorite. Sí, en nombre y representación del Grupo Popular, toma la palabra don Luis Martín. Señor Martín. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que María Ángel lo ha anunciado, ¿no? Está claro por qué tomo la palabra, ¿no? Creo que hoy es el último acto institucional que celebro de vida pública. Han sido muchos los años que nos hemos dedicado, tanto el Ayuntamiento, una corporación en el Parlamento, y también bastantes años en la Corporación Provincial. Y siendo el último pleno, pues el pleno tiene que ser de agradecimiento. En primer lugar, agradecimiento a mi portavoz, que me ha permitido hablar en nombre de todo mi grupo. Agradecimiento a mi actual grupo de diputados y de diputadas provinciales, que me han enseñado mucho, porque todos los días se aprende. El que piense que en la vida cotidiana, en la vida pública, ya lo sabe todo, está equivocado. Todos los días se aprende, y máxime de estos compañeros y compañeras que tienen una entrega a su municipio que creo que muchas veces se les reconoce votos, otras no, pero todos creo que tienen la misma entrega. Mi agradecimiento también al personal de mi grupo, porque son los que día a día están siempre también atendiendo no solamente a este grupo, sino al resto de todos los grupos municipales de la provincia de Córdoba. Mi agradecimiento al partido. Hay una de las pocas cosas que discrepo, José Luis, de ti. La otra sí me identifico mucho contigo. Yo empecé en Alianza Popular, sigo en el Partido Popular, y yo siempre me he sentido libre, me he sentido reconocido, y gracias al partido me ha permitido pues dedicarme a este servicio público y a este servicio de interés general. Indudablemente, no todos los días son iguales. Ha habido algunas veces que no han sido tan felices los momentos, pero yo creo que cuando se pone una balanza, indudablemente, el agradecimiento al partido tiene que ser siempre. Mi agradecimiento a todos los trabajadores de la casa. Sin ellos, de las distintas épocas, pues creo que he recorrido alguna que otra empresa, comisión, y de todos tengo un grato recuerdo y un reconocimiento a su profesionalidad. Y, por supuesto, un recuerdo para los ausentes, ¿no? Porque siempre ellos formarán parte de esta casa. Siempre también agradezco el trato y el reconocimiento al presidente, y en el nombre del presidente, pues, al Grupo Socialista, que ha gobernado junto con el Grupo de Izquierda Unida estos 4 años. Yo puedo contar batallitas, historias, eso es lo que le ocurre a los abuelos y los que van cumpliendo años. Pues fíjense, tenemos a Antonio de presidente. Mis primeras negociaciones con él fue cuando llevaba la delegación de Participación Ciudadana, ¿no? No vamos a decir en qué corporación, para que nadie eche cuentas, ¿no? El deseo de la nueva corporación, que el viernes gustosamente asistiremos a su toma de posesión, de que trabaje bien por el futuro de nuestra provincia. Tenemos ya no 75, 77 pueblos que se han incorporado en nuestra antigua ELA,
que son una maravilla, tienen un futuro prometedor y yo creo que vale mucho la pena luchar y trabajar por esta provincia. Sin duda alguna, yo sabéis que muchas veces he comentado que lo mejor que hay para hacer la labor de diputado provincial, bueno, o de cargo público, me da igual el sentido, es carretera y manta, porque yo creo que yendo a nuestro municipio, viviendo de sus costumbres, viviendo sus tradiciones, escuchando a sus alcaldes, a sus concejales, escuchando a sus vecinos, yo creo que sacamos todo lo bueno que tiene la provincia, porque al fin y al cabo lo mejor que tiene nuestra provincia es el capital humano. Mi reconocimiento también, como he dicho antes, al Grupo de Izquierda Unida, que también forma parte de este gobierno provincial. Y Mariales, yo no te voy a retirar nunca en la vida. Yo creo que paso atrás ni uno. Yo no te voy a tirar ni retirada ni por el hecho de que no seas diputada provincial. Porque, por una cuestión fundamental, porque además eso lo tengo por convencimiento y yo sé que tú eres para eso mucho más convencida y comprometida que yo. Tú estás en la vida para colaborar y ayudar a los demás. Y no tenía sentido la vida. ¿Para qué vamos a estar? ¿Para vivir nosotros mismos en un egoísmo puro y duro? Y bueno, y yo creo que desde otra manera, de otra forma, pues los que hoy dejamos los cargos públicos, José Luis, vamos a seguir colaborando igual. Yo no te veo que cuando alguien necesite alguna asociación, algún colectivo, alguna institución, necesite tu colaboración, yo sé que tú le vas a tender la mano porque, bueno, también otra batallita. Yo, José Luis, pues cuando era presidente de la Confederación de Empresarios, pues también, y Cámara, también lo conocíamos, ¿no? Eso es. Pero eso sí, prometo que no voy a escribir ningún libro, ¿eh? Lo mismo que como de mi historia no voy a escribir ningún libro, como decía en la entrevista cuando me preguntaron por lo del gimnasio, ¿no? Pues creo que han sido unos años en general todos, no solamente los actuales, sino todos los que he pasado por esta casa, que me han enriquecido como persona, que me han ayudado a ser feliz. Y bueno, ahora toca pues la etapa de la familia, que algunos la llaman popularmente corredor de bolsa, corredor de comercio, en fin, por aquello de la jubilación. Pero bueno, yo creo que la medida que podamos, todos los que estamos aquí, los que están, los que van a repetir, os conozco y puedo dar testimonio y puedo dar fe de que todos vosotros estáis comprometidos con vuestros pueblos, con vuestros vecinos, y que de una u otra manera, ya sea en la vida pública o en la vida normal, vais a estar ayudando y colaborando con los demás, que eso es lo que nos queda por hacer en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Señora Carrillo. Muchas gracias, señor presidente. Y si me lo permitís, yo quiero ceder mi turno de palabra para un gran diputado que lleva 40 años de servicio público con diferentes puestos de responsabilidad, siempre mirando por su municipio y por la provincia de Córdoba, y del que todos hemos aprendido, no solo en estos 4 años, sino desde siempre que hemos tenido la oportunidad de reflexionar o de compartir ese conocimiento con él. Esa persona, Salvador Blanco, que hoy también se despide, el resto ponemos punto y seguido, pero él sí se despide, y yo, en nombre de mi grupo, le queremos dar que sea él el que finalice con estas palabras, y desde luego agradecerle todo el conocimiento que nos ha aportado siempre, los buenos consejos para ser grandes políticos, o al menos que siempre estuviésemos mirando a la ciudadanía. Y antes de pasarle la palabra, yo sí quiero tener un doble agradecimiento. El agradecimiento a todos los diputados y diputadas que hace 4 años tuvimos la oportunidad de ponernos al frente de esta corporación provincial, ya sea en el gobierno o en la oposición.
En algunos casos hemos estado más de acuerdo, en otros no tanto, pero todos teníamos el objetivo, que era impulsar la provincia. Y el segundo, de mi agradecimiento a todo el personal de la casa, porque sin ellos no hubiese sido posible. Así que suerte a todos y a cada uno de vosotros de las diferentes responsabilidades o caminos que ahora esperan en la vida. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, querida portavoz y excelente portavoz que ha tenido el Grupo Socialista. Yo tuve el placer de tenerte de adjunta en la etapa anterior, ¿no? Y muchísimas gracias, pero lo debíais de haber dicho por haber preparado algo. Yo no tengo la capacidad que tiene Luis Martín de improvisar y me habéis cogido bien. Bueno, es verdad que estamos en un momento, el final de una... de un mandato, como dicen algunos técnicos de la casa, legislatura es para el Parlamento, estos son mandatos corporativos y estamos al final de un buen mandato. La verdad, con objetividad y con sinceridad nos podemos ir satisfechos todos los diputados y diputadas, todos los grupos, con la conciencia tranquila que hemos hecho para lo que nos pusieron, que era trabajar, solucionar problemas y a nuestros pueblos de la provincia de Córdoba dotarlos de los mejores y más servicios para sus ciudadanos. Al que os habla sabéis que es un enamorado del municipalismo y que los protagonistas reales son nuestros pueblos, que son los que se enfrentan después en las elecciones a dar respuesta, ¿verdad?, y a dar cuenta de su gestión. Por lo tanto, creo sinceramente que hemos hecho una muy buena labor, una labor objetiva, donde ningún pueblo, ninguno de la provincia de Córdoba se puede quejar de maltrato. Seguro que no se quejará, siempre habrá, pero objetivamente aquí ha sido tratado porque así nos lo indicó el presidente desde el primer día. Bien, 40 años son muchos años en la vida pública. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener cotizaciones 6 años antes de la vida pública, ¿eh? Es que uno empezó muy pronto en todo, a trabajar y en lo político. Decía el profesor Tierno Garbán, en un exceso, que la política marcaba los rostros con surcos más profundos que el arado la tierra. Y quería decir, lógicamente, el sufrimiento que se tiene cuando no eres capaz de darle respuesta a todas las demandas que los ciudadanos nos exigen a los políticos. Y sobre todo en épocas de crisis. El que os habla ha visto de todo. Época de crisis, ¿eh? Recuerdo los primeros años 80 con una inflación del 26%, en pueblos totalmente nada más que agrícolas, el empleo comunitario era un polvorín, los antidisturbios actuaban a diario, aquello era terrible. Después tuvimos unos años de una etapa con la entrada en Europa esplendorosa y después nos vino la gran crisis del año 8, 9, 10 a partir de ahí, que ha sido de las más duras que ha tenido el mundo occidental después de la Gran Depresión. Todo eso ha vivido uno. Pero la verdad, como digo, la política es muy dura. Y uno que ha estado en la oposición muy pocas veces, yo tenía mucho interés en probarlo todo, después me arrepentí, no nos engañamos, ¿no? En la política lo que nos gusta es hacer cosas y para hacer cosas pues tiene que tener el poder. La suerte, salvo Ángeles, todos los demás que estamos aquí, el que no ha sido alcalde, ha sido miembro de gobierno en la Diputación y todos hemos tocado esa posibilidad de realizar cosas. Como decía, la política es muy dura porque, y cada día se está poniendo más dura, porque tiene mala prensa, porque han pasado muchas desgracias en cosas que nunca tenían que haber pasado. Estamos muy mirados, eso es bueno que lo estemos, pero no todo el mundo igual, y no, nuestras familias pagan una factura muy importante, y sobre todo en los pueblos, cuando estamos en política, porque leen cosas de sus padres y de sus madres que dicen, es que mi padre y mi madre no es así como lo que estamos. Por eso yo hago un llamamiento, lo menos, a los políticos y a las políticas, que seamos respetuosos, que ataquemos en programa, en alternativa. Eso es lo más lícito del mundo. Yo tengo un proyecto diferente. Posiblemente cuando no hay tantas alternativas caemos en la descalificación permanente y en los ataques. Y cuando vayamos a por alguien, que estemos muy seguros de que esa persona ha hecho algo, porque después nos quedamos con un malestar en la cantidad de personas que se han quedado en el camino injustamente. Para todas esas personas vaya el mayor de nuestros cariños y reconocimientos. Y a vosotros no me quiero alargar, así ha sido un placer
compartir con vosotros estos 4 años, con los que más cercanos porque hemos gobernado y con la oposición. El que os habla, algunas veces alguien dijo, este es el diputado de la oposición, digo de los alcaldes que no estaban con el equipo de gobierno, con los portavoces de que estaban. Y a mis compañeros, a todos, los que sigan, yo sé que se lo tienen merecido. Es bueno que haya cierta continuidad. Estas instituciones tan importantes como es la Diputación de Córdoba requiere de cierta continuidad. Es necesario, y sobre todo la mayor, la de la presidencia, porque romper con cada 4 años, eso paraliza, eso hace que las cosas, hasta que se ponen en funcionamiento, digamos lo que digamos, tarda. Por lo tanto, estamos ante una buena coyuntura. Desearle al presidente todos los éxitos y a su equipo, a mis compañeros igual, y a todos vosotros desearos lo mejor. Y termino con un agradecimiento profundo. Yo estoy muy orgulloso, y lo digo a boca llena, he estado en ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, he encontrado en la Diputación un equipo humano de primer nivel en su preparación técnica, que no es poco, pero lo más importante, de primer nivel en calidad humana, en disposición a sacar los problemas adelante y está comprometido, como debe de ser, antes con el anterior equipo de gobierno, estos 4 años con el que hemos estado, y estoy seguro que en el futuro. Y eso da una garantía, y eso es gran parte del éxito que hemos tenido, se diga lo que se diga, en estos 4 años en la gestión que ha realizado toda esta corporación. Vaya, para todos ellos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Perdón, y una cosa se me ha olvidado. Quiero seguir siendo amigo de Andrés Lorit. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos, ¿no? Yo creo que le vamos a pasar a la nueva corporación el vídeo de este último pleno para que tomen nota de las cuestiones importantes que se han hablado aquí, que significan lo que es realmente la Diputación, lo que significa esta corporación provincial, sobre todo para toda la provincia y sobre todo, efectivamente, para los auténticos protagonistas y la razón de ser de esta Diputación, que son los ayuntamientos y sobre todo los ayuntamientos más pequeños. Han sido 4 años intensos, es verdad. Yo no sé, señor Vilches, si estamos en un cambio de época, en una época de cambio. Sí que son años frenéticos con las nuevas tecnologías, con todos los cambios que vivimos en el día a día y de los cuales esta Diputación está al tanto y está siempre atenta. Yo, por hacerle una cita acorde con el contexto que usted ha planteado, le puedo recomendar una serie de Netflix que se llama Black Mirror y que habla de las nuevas tecnologías, sin ser una serie de terror, del género de terror, da auténtico pavor, ¿no? Ver cómo, dónde nos pueden llevar esas tecnologías. Aquí en la Diputación lo que nos planteamos y en lo que nos centramos es en lo positivo. Y es verdad que en estos 4 años se ha realizado una gran labor de cara al fomento de todo lo positivo que suponen esas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y también un papel muy relevante en todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales esta Diputación es un referente a escala nacional. Han sido años, yo creo que muy positivos. Para mí ha sido un honor presidir esta Diputación. Les quiero también pedir disculpas si en alguna ocasión pues no he faltado a lo que se considera pues un trato acorde. Siempre he intentado ser lo más prudente y lo más recto posible, y les pido disculpas pues por los errores que somos humanos y todos cometemos. Siempre, desde luego, hemos tenido el interés general de la provincia como meta, como horizonte y como presente en cada uno de los momentos de este mandato que ahora expira. Yo les quiero dar las gracias a todos por esa colaboración, cada uno con nuestras diferencias, cada uno con nuestros puntos de vista, pero entiendo que todos movidos por ese interés general de la provincia. Y hoy han hablado dos personas, Luis Martín y Salvador Blanco, que representan, yo creo, lo que algunos llaman, y lo llaman peyorativamente, la vieja política.
y le aseguro que entiendo que de esa vieja política tenemos que aprender mucho, mucho, mucho en cuanto a la defensa de nuestros ideales, en cuanto a la defensa de nuestros proyectos políticos, pero siempre desde el respeto, con argumentos y sin entrar en tacticismos tan de moda hoy en día que suponen, bueno, defender lo que en cada momento convenga o interese por cuestiones políticas. Yo creo que tanto Luis Martín como Salvador Blanco llevan a gala ese talante, llevan a gala el reconocimiento de su trabajo, de su trayectoria, y eso es algo que desde luego hay que valorar y tener en cuenta en las personas, los políticos que los van a suceder, ¿no?, para tomar ejemplo de esa trayectoria y de ese talante. Quiero agradecerle a todo el personal de la Diputación de Córdoba la colaboración y el trabajo tan profesional y de tanta excelencia que realizan. Lo han realizado en estos 4 años y lo han realizado siempre con todas las corporaciones. Nosotros decimos que el personal de esta casa es su mayor riqueza y desde luego todos los que estamos aquí pertenecemos a ayuntamientos, unos más grandes, otros más pequeños, y sabemos valorar muy bien la capacidad técnica y la capacidad de trabajo del personal de la Diputación de Córdoba volcado siempre a los ayuntamientos. Y para finalizar, si tuviera que escoger algo de estos 4 años, me iría 4 años atrás a la toma de posesión de la actual Corporación Provincial, en la cual cada uno, como digo, desde su ideología, pues había grupos, había personas, representantes políticos que cuestionaban, lógicamente, el papel de las diputaciones. 4 años después han tenido y hemos tenido todos la oportunidad de trabajar en esta casa por esa maravillosa provincia que es la provincia de Córdoba, y estoy convencido, lo sé, que todos los grupos políticos y todos los representantes de la actual Corporación Provincial hoy sí saben valorar, sabemos valorar el papel, la importancia de las diputaciones y el papel que realizan de cara a asegurar ese desarrollo vertebrado y cohesionado de nuestra provincia y ayudar a aprovechar todas y cada una de sus potencialidades, que son muchas. Me quedo con eso, porque creo que es muy positivo y dice mucho del trabajo que se ha realizado durante estos 4 años en la Diputación de Córdoba. En mí, como persona, como compañero, van a tener siempre un amigo, en la medida de lo posible. Y les deseo a todos y cada uno de ustedes lo mejor en lo personal, en lo profesional y en todo lo que la vida siempre nos depara. Muchísimas gracias de corazón. Ha sido un auténtico honor, como decía al principio, para mí, presidir esta corporación provincial. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la tradicional foto de cierre del mandato.